Hola, bienvenido. Yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a reciclar dos frascos de cristal de una manera súper fácil. Seguramente tú haces lo mismo que yo, que no tiras ningún bote, así que vas a tener botes por casa para hacer este trabajo. Ve a buscarlos, que vamos a empezar enseguida. En uno de los botes tenía un agujerito y yo lo que he hecho ha sido agrandarlo con un clavo. Lo he hecho un poquito más grande porque voy a reciclar este tirador de un mueble que tiene un tornillo para tapar ese agujerito. Voy a atornillarlo y lo voy a introducir dentro del agujero. Ya sabéis que si tenéis algún mueble que vayáis a tirar, podéis quitarle los tiradores para reciclarlos, que es lo que yo he hecho. Y así quedan súper chulos los botes. Vamos a apretarlo y nos va a quedar así. En este bote que yo voy a utilizar ya estaba el agujerito hecho, así que lo que yo he tenido que hacer ha sido reciclarlo y ponerle el tirador. Si vosotros vais a hacer un agujero expresamente para poner un tirador, fijaros bien que el agujerito esté bien centrado. Para el otro bote voy a utilizar este medallón de resina que tenía hecho de otro trabajo, pero si no tenéis este tipo de elementos podéis poner cualquier otra cosa o no poner nada. Voy a pegar este medallón de resina con pegamento de dos componentes de este que venden en los bazares chinos. Queda muy buen resultado para pegar la resina. Pongo un poquito y lo voy a mover con un palito de madera. Como os iba diciendo, si no tenéis este tipo de elementos para adornar la tapadera, podéis poner botones, alguna llave antigua, también maderitas de estas que venden en los bazares. Lo ponemos encima del pegamento y lo dejamos secar unos minutos, ya que esto seca muy rápido. Con cinta de carrocero o cinta de pintor voy a marcar la mitad del bote, un poquito más arriba de la mitad para no pintarlo entero. Cubrimos bien con la cinta la parte que no vamos a pintar y tenemos que tener en cuenta que nos quede bien recto. Voy a hacer lo mismo en los dos botes porque quiero que una parte, la parte de arriba, se me quede sin pintar. Lo ajustamos muy bien para que la cinta se quede bien pegada y no cuele ningún poquito de pintura por ninguna parte. Ya tenemos los botes preparados y ahora los vamos a pintar con gesso blanco para preparar la superficie de cristal para que podamos aplicar cualquier tipo de pintura sobre la resina, sobre el metal de la tapa y sobre el cristal. Pintamos con el gesso los botes, las tapas y después lo dejamos secar. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a pintar la parte de abajo del bote con la pintura acrílica en color manteca claro. Con este color pintamos los dos botes y los dejamos secar. Como color base para las tapas voy a utilizar la pintura acrílica en color mora silvestre. Y con este color vamos a pintar las dos tapaderas y las vamos a dejar secar. Mientras pinto las tapaderas, te comento, por si no lo sabes, que tengo otro canal de cosmética y belleza natural. Si te interesa cuidarte y hacer tus propias cremas y saber trucos de belleza, te dejo el enlace a mi otro canal en la esquinita de tu pantalla. Ahora, para darle un toque de brillo, vamos a utilizar la pintura Galaxy Glitter en color rojo nébula. Este paso es opcional. Si no te gusta el glitter y la brillantina, simplemente barniza el tapón y ya te queda bonito tal cual, pero como a mí me gusta el glitter y ya se acercan unas fechas, las navidades en las que me inspira mucho esta pintura, la voy a utilizar para darle un toque de brillo al bote. Fijaros cuánta brillantina, cuánta purpurina tiene y qué bonito queda. Además, el secreto para que esta pintura te quede espectacular es ponerla sobre una base del mismo color.
Por ejemplo, yo he elegido este rojo frambuesa porque es muy parecido al rojo nébula este que tiene la purpurina. Y al final, cuando seque la purpurina, vais a ver qué resultado más precioso queda. Además, para que me quede más intensa la purpurina, voy a aplicar dos capas, con lo que aplicaré la primera, la voy a dejar secar y después voy a aplicar una segunda capa para que me quede con mucha purpurina. Pero como os he dicho al principio, este paso es opcional. Si no te gusta la purpurina, simplemente le aplicas barniz y tenemos ya esta tapadera terminada. Para la parte de arriba del tirador voy a aplicar un toque de esta pátina Metallic Lustre en color escarcha blanca. Esta pátina es metalizada, es de color blanco plateado y se aplica con el dedo. Si no tienes este producto, puedes hacerlo con el plata, el color plata metalizado y la técnica del pincel seco. O igualmente, como te he dicho antes, si los quieres dejar tal cual con la pintura rojo frambuesa, pues también te queda bonito. Simplemente la pintura y el barniz. Yo les quiero dar un toque más navideño, más fiestero, porque lo pienso poner en la mesa con unos caramelos el día de Navidad, así es que lo voy a adornar un poquito más. Por la zona donde no me llega el dedo, lo aplico con el pincel. Y ahora ya, cuando esté listo, lo dejo secar. Voy con la otra tapa. A esta simplemente le voy a aplicar la misma pátina en color escarcha blanca con el dedo por encima para resaltar el relieve de la pieza que le he puesto de adorno. Ya te digo, si no tienes este producto, puedes hacer lo mismo con pintura metalizada en color plata y la técnica del pincel seco. Como os dije, voy a aplicar una segunda capa de Galaxy Glitter color nébula para que tenga más brillantina la tapadera. Fijaros qué tono más chulo está tomando. Una vez que aplique esta segunda capa de Galaxy Glitter, lo voy a dejar secar. Para este trabajo voy a utilizar esta lámina que es de mi colección Ellas y se llama Etiquetas. Tiene un montón de etiquetas para decorar botes y frascos y voy a utilizar solamente una parte de la zona de arriba. No voy a utilizar la lámina entera. Voy a recortar solo las tres primeras filas. Esta lámina podéis encontrarla en Dipinto di Blu y mide 30 x 41 centímetros. Tenéis para un montón de trabajos con ella. Como siempre, os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, además de algunos códigos de descuento para que vuestras compras os salgan un poco más económicas. Ahora quitamos la cinta de carrocero o cinta de pintor que habíamos puesto al principio. Ya tengo recortados todos los elementos que voy a utilizar para el decoupage y como pegamento voy a utilizar el pegamento paper de American Deco Art. Esto es papel soft o papel japonés. Lo coloco sobre el bote para aplicar por encima el pegamento. Este papel es muy suave pero a la vez muy resistente, con lo cual podemos moverlo y reposicionarlo sin que se rompa ni se arrugue. Como veis, muy fácil de ponerlo. Simplemente aplicamos el pegamento por encima con un pincel ancho y plano. Voy a cubrir todo el bote con esta cenefa. Voy a recortar este trocito porque me sobra un poco de papel para cubrir la circunferencia de arriba del bote. ¿Veis? Ahora ya sí. Y pongo con el pegamento por encima la cenefa, la termino de cubrir. Y ahora este dibujo grande, que es en forma de etiqueta, para escribir dentro pues lo que vayamos a poner en el bote.
Por la otra cara del bote coloco la misma etiqueta, igual, de la misma forma. Y fijaros qué fácil, simplemente aplicando el pegamento por encima del papel, sin miedo a que se arrugue, porque este papel es muy difícil que se arrugue. Y ahora vamos con el otro bote. En el segundo bote voy a poner estas flores grandes, este ramo de flores grandes, y hago de la misma forma. Aplico el pegamento por encima y doy pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera, con pinceladas bastante cargadas de pegamento, muy suave, sin apretar, y veis cómo se va pegando el papel al bote sin ningún problema. Pegamos el otro ramo de flores por la parte de atrás de la misma forma. Y cubrimos también el borde de arriba del bote con la cenefa, como hemos hecho en el otro. Como veis, es súper fácil. Este papel no se arruga y, si en el caso que se os mueva, lo podéis levantar y volver a colocar sin ningún problema. Y una vez decorados los frascos, tenemos que dejar secar el decoupage para continuar con nuestro trabajo. Ya se ha secado el decoupage y ahora, ya como toque final, aplicaremos una capa de barniz Hide Gloss de DecoArt. Y una vez seco el barniz, ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado, y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. También te recuerdo que tengo otro canal de belleza y cosmética natural y tienes el enlace para suscribirte arriba en la esquinita de tu pantalla y al final de este vídeo. Así que nada más, me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!